Hola chicos, y para realizar este short vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé, que aunque me dice que es para usar con un crochet de 3 milímetros, voy a usar uno de un número inferior y voy a utilizar este gancho de 2 milímetros. Esto porque quiero que el punto me quede bien cerradito, bien. Cinta métrica, aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno de la cintura, el contorno de la cadera, pero un poquito más abajo de la cadera, en realidad, más o menos por acá, donde se hace la parte más ancha, o sea, en la mitad del glúteo. Y la medida de qué tan largo desde la cintura hasta abajo queremos este short. Bien, teniendo todo listo, ahora sí, comencemos. Todas las tallas vamos a hacer exactamente lo mismo. Realizamos el nudo deslizado y vamos a realizar 3 cadenas. Cuando tengamos las 3 cadenitas, enlazamos, buscamos la primera cadena que realizamos, insertamos el crochet y aquí vamos a hacer un punto alto. Para hacer el punto alto, recordamos que tenemos 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. Luego, aquí mismo, sin girar el tejido ni nada, realizo 3 cadenas, enlazo. Y aquí, en este agujerito que se me formó entre las 3 cadenas y el punto alto, voy a realizar un punto alto. La idea es que me queden como esta especie de agujeritos. Miren, me van a quedar estos agujeritos y en la parte de arriba me van a quedar estas ondas. Seguimos repitiendo, tejemos 3 cadenas y un punto alto allí en ese agujerito, sin girar en ningún momento el tejido. 3 cadenas y un punto alto, todo dentro del mismo agujerito, miren. Así voy a continuar hasta lograr el largo deseado. Y bien chicos, una vez que tengamos la altura suficiente, esto se debe ver de esta manera, miren. Bien, esta medida tiene que ser, recuerdan que al comienzo medimos el contorno de cintura, ¿verdad? De todas maneras, si ustedes no tienen la medida del contorno de cintura para la talla que van a tejer, acá en pantalla les estoy colocando la medida estándar internacional del contorno de cintura y de cadera. Tenemos que tomar esa medida de contorno de cintura y dividirla entre 2. En mi caso, como estoy haciendo una talla S, dio 60 centímetros de cintura. Quiere decir que yo tengo que tejer esta primera parte hasta los 30 centímetros. Yo tengo que llegar hasta acá. Entonces, estas cadenitas que hicimos, estos agujeritos que tenemos acá, los vamos a medir de la siguiente manera. No vamos a agarrar y los vamos a poner simplemente, sino que vamos a tejer cantidad suficiente y los vamos a estirar bien, bien. Esto necesitamos estirarlo bien, porque si no tomamos la medida con esto bien estiradito, nos va a quedar muy grande el short. Entonces, acá tenemos que aprovechar y estirar bien y medir hasta lograr esa medida que necesitamos. En mi caso son 30 centímetros. Para mí, que es una talla S, acá tengo 21 agujeritos. Bien, entonces para continuar, cuando estemos haciendo esta parte, tratemos de que nos den números de agujeritos impares. Bien, es más fácil para después determinar el centro. Para continuar, miren, aquí tengo las cadenitas y aquí están los puntos altos. Vamos a trabajar dentro de estos agujeritos por el lado de los puntos altos. Estando acá, en el último punto, tejemos 3 cadenas, enlazamos y aquí en el agujerito vamos a realizar 2 puntos altos. Separamos con una cadenita, enlazamos y pasamos al agujerito siguiente y tejemos 2 puntos altos. Una cadena y así vamos a continuar repitiendo este patrón por los agujeritos que vienen siendo 2 puntos altos. Separados de una cadena y saltamos al agujerito siguiente. Vamos a repetir todo esto hasta que lleguemos acá, al primer agujerito que tenemos. Y cuando estemos llegando al final de esta primera vuelta, tejemos la cadenita, me queda, miren, el último agujerito. Aquí realizo los últimos 2 puntos altos.
Y para comenzar la segunda vuelta, entonces tejemos tres cadenas, giramos nuestro tejido. Ah, miren, esto se debe ver de esta manera. Esta va a ser la parte que va en la cintura. Recuerden que estamos tejiendo de la cintura hacia abajo. Y bien, una vez que tengamos las tres cadenitas acá, vamos a tejer ahora en estos agujeritos que tenemos aquí. Aquí donde hicimos la cadenita de separación, ¿recuerdan? Entonces, enlazamos. Saltamos al primer agujerito y repetimos el patrón. Dos puntos altos separados de una cadena, enlazamos y en este agujerito volvemos y tejemos dos puntos altos separados de una cadena al agujerito siguiente y vamos a repetir exactamente este mismo patrón hasta que lleguemos al final de esta segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de esta segunda vuelta, tejemos la cadenita de separación. Miren, recuerdan que acá tenemos los dos puntos altos y aquí tenemos tres cadenitas, ¿verdad? En este agujerito de las tres cadenitas, allí vamos a realizar los últimos dos puntos altos. Uno y dos. Esta segunda vuelta debería de verse de esta manera. Para continuar avanzando, en la tercera vuelta realizamos tres cadenas, giramos nuestro tejido y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es simplemente repetir este patrón. Enlazamos y en cada agujerito tejemos dos puntos altos separados de una cadena, saltamos al agujerito siguiente. Dos puntos altos y así vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Miren, voy a ponerlo así. Recuerden que esta es la parte de arriba del short y vamos a tejer hasta que logremos el alto necesario. Para esta, que es una talla S, vamos a repetir una y otra vez esto mismo hasta alcanzar unos 9 centímetros. Hasta que lleguemos hasta acá, miren, desde acá hasta acá, unos 9 centímetros. Si estás haciendo una talla M, tejes hasta 10 centímetros, la talla L y XL hasta 11 centímetros. Lo colocamos así y hasta que logremos esa medida. Voy a seguir dando vueltas exactamente igual hasta llegar a los 9 centímetros, que es lo que yo necesito. Y bien, chicos, cuando estemos llegando al final de la última vuelta de este tejido calado, esto se ve de esta manera, miren, esta va a ser la parte de arriba y esto va a ser la parte de abajo. Aquí yo di 9 vueltas y estas 9 vueltas me hacen 9 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, estamos tejiendo por esta parte, vamos a determinar, vamos a contar cada cuadrito y vamos a buscar el agujerito del centro. En el agujerito del centro vamos a colocar el separador. Y bien, entonces acá yo ya tengo identificado el centro. Lo que vamos a hacer a continuación es, ya esta parte la finalizamos con este punto calado. Vamos a realizar, ya no vamos a subir con tres cadenas, sino que vamos a comenzar a subir con dos cadenas. Bien, dos cadenas, giramos y lo que vamos a hacer ahora es completar con puntos altos. Pero estos puntos altos acá al comienzo, miren. Enlazamos aquí en la mitad de estos dos puntos altos que tengo, voy a tejer uno, tejo un punto alto, enlazo aquí en el agujerito que tengo de la separación de la cadena, allí voy a tejer dos puntos altos. Aquí ya no voy a hacer separación con cadenas ni nada, sino únicamente voy a tejer puntos altos. Enlazo. En el centro de los dos puntos altos que tengo acá, aquí, tejo un punto alto y en el agujerito tejo dos puntos altos. Así voy a continuar tejiendo puntos altos hasta que llegue al punto que tengo identificado como el centro. Bien, y aquí ya tengo el centro que vendrían siendo estos dos. Quito mi separador. ¿Qué vamos a hacer aquí en este centro? Vamos a comenzar a hacer aumentos. Para hacer el aumento,
Si les coincidió el centro acá, perfecto, usan este. Y si les coincidió el centro, este agujerito, hacen exactamente lo mismo. No hay problema. Entonces, acá, como este es mi centro, voy a realizar tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Por qué hacemos este aumento? Porque, por supuesto, como estamos tejiendo un short, queremos que él se nos empiece a expandir. Entonces, luego de estos tres puntos altos que corresponden al aumento, seguimos tejiendo de manera normal. Dos puntos altos dentro del agujerito y un punto alto acá. Si desean, para que identifiquen cuál es el centro, vuelven y le colocan el separador de los tres puntos altos que hicieron al segundo. Miren, tengo uno, dos y aquí tengo el separador. Entonces continúo tejiendo hasta finalizar esta primera vuelta de únicamente puntos altos. Y cuando estemos llegando al final de esta vuelta de únicamente puntos altos, aquí en la mitad hacemos un punto alto y en este hacemos únicamente un punto alto también. Y esta primera vuelta se debería ver de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez exactamente lo mismo. Para comenzar la segunda vuelta de únicamente puntos altos, tejemos dos cadenas, giramos, enlazamos y aquí sí, vamos a comenzar a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos. Enlazamos. Este agujerito recuerden que no lo vamos a tejer porque estas dos cadenas con las que tomé altura me equivalen a este punto ya tejido. Comenzamos en el siguiente. Vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto sin ningún tipo de separación ni nada hasta que lleguemos acá al punto del centro. Y cuando estemos llegando al centro, aquí ya estoy tejiendo el punto antes del centro, aquí tengo mi centro, quito el separador y lo que vamos a hacer en todas y cada una de las vueltas es un aumento ahí en ese centro. Y para hacer ese aumento, entonces en este centro tejemos tres puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. Ven, miren. Siempre que llegue al centro voy a tejer tres puntos altos dentro de un mismo agujerito. Si desean, si se les hace fácil identificarlo, no colocan el marcador, pero si les cuesta un poquito, les sugiero que vayan colocando el marcador en cada vuelta. Y ahora simplemente lo que hacemos es continuar tejiendo puntos altos hasta finalizar esta vuelta. Y cuando estemos finalizando esta segunda vuelta de únicamente puntos altos, miren. El penúltimo punto alto lo tejí acá en este agujerito y el último punto alto como tal, recuerdan que acá subimos con dos cadenas, ¿verdad? En esta, en la segunda cadenita con la que tomé altura, ahí voy a tejer el último punto alto. Y aquí yo ya llevo dos vueltas. Para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos dos cadenas, giramos el tejido. Enlazamos, este agujerito no lo vamos a tejer porque ya tenemos las dos cadenitas y comenzamos normalmente tejiendo en el punto de al lado. Y así vamos a continuar repitiendo puntos altos hasta que lleguemos acá al centro. Siempre que alcancemos acá al centro vamos a hacer tres puntos altos dentro de este mismo agujerito. Continuamos tejiendo y cuando lleguemos acá al final recordamos tejer el último punto alto acá, en esta segunda cadenita con la que tomamos altura. Y lo que vamos a hacer ahora es repetir vueltas únicamente con puntos altos una y otra vez hasta que alcancemos el alto deseado. Bien, no olviden por favor hacer el aumento en el agujerito del centro. Vamos a continuar tejiendo y cuando alcance el final les doy la medida para cada talla. Y bien chicos, cuando estemos finalizando lo que será nuestra última vuelta, esto se debe ver de esta manera, miren. Así.
Así se ve como vamos a ir aumentando en la parte de acá, pues él se va a ir expandiendo. La medida para cada talla va a ser, para mí, esta que es una talla S, mide desde acá, desde donde comencé la primera vuelta de puntos altos hasta acá, mide 19 centímetros. Si estás tejiendo una talla M, debe medir, miren, desde acá, desde donde comienzan los puntos hasta la punta, debe medir 20 centímetros. Para una talla L, 21 centímetros, y para una talla XL, 22 centímetros. Esta que es la talla S mide desde aquí hasta aquí 37,5 centímetros. Bien, entonces, una vez que tengamos esta parte lista, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, ajustamos y cortamos. Ahora lo que vamos a realizar es, como ya tenemos la parte de enfrente lista, tenemos que realizar la parte de atrás. Pero en la parte de atrás vamos a tener una pequeña variación. Recuerden que, por ejemplo, para mí, para esta talla, al comienzo yo tejí 21 aritos, ¿verdad? Me daban 21 aritos de estos. Para la talla S y la talla M, dependiendo de la cantidad de aritos que les dio, van a aumentar 4 aritos más. Bien, de resto todo va a ser exactamente igual. Y si están haciendo una talla L y XL, van a aumentar 6 aritos más a lo que comenzaron en la parte de enfrente. Es decir, esta, como tiene acá 21 aros, la parte de atrás la voy a hacer exactamente igual, solo que con 25 aros. Yo voy a aumentar 4 aritos más. De resto, los puntos es exactamente igual, determinan el centro y hacen la misma cantidad de puntos calados y la misma cantidad de vueltas. Bien, esa va a ser la única diferencia. De resto, el tejido y todo va a ser exactamente igual. Yo voy a hacer fuera de cámara la parte de atrás y nos vemos para continuar. Y bien, chicos, acá yo ya finalicé la parte de atrás. Esta parte de atrás mide desde aquí hasta aquí 44,5 centímetros. Bien, quedó por supuesto más ancha porque la hicimos más ancha. Y la parte del frente con respecto a la de atrás se ve de esta manera, miren. Así más o menos debería verse porque la parte de atrás sí tiene que ser un poquito más ancha. Quiero aclararles algo. Como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, les recomiendo que vayan midiendo a medida que van tejiendo. Si lo están tejiendo para ustedes, mucho mejor porque pueden irse midiendo. Entonces, lo más importante es asegurar la medida de atrás. Voy a colocársela más o menos por encima al maniquí para darles una idea de cómo debería verse la parte de atrás. Y bien, chicos, como pueden ver acá, lo ideal para el short en la parte de atrás es que se vea de este largo. Lo que tenemos que buscar es cubrir, si no en su totalidad, por lo menos que nos falten unos 2 o 3 centímetros para cubrir el glúteo. Porque de esta manera podemos saber que vamos avanzando bien, estamos realizando un short y no un cachetero. Entonces, una vez que tengamos esta medida como tal lista, procedemos a continuar. Si vemos que nos falta para completar el largo, si vemos que nos falta para completar, por ejemplo, que queden unos 5 o 6 centímetros para cubrir el glúteo completo, lo que vamos a hacer es dar más vueltas. Bien. Entonces, simplemente si ven que no les cubre el glúteo en su totalidad, lo único que van a hacer es dar unas 3 o 4 vueltas adicionales. Teniendo entonces la parte de enfrente y la parte de atrás listas, vamos a hacer un pequeño granny que es el que vamos a unir en la parte lateral del short. Entonces, para hacer este granny, y bien chicos, para realizar este granny, entonces hacemos el nudo deslizado. Y vamos a realizar 5 cadenas. Todas las tallas vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tengamos las 5 cadenitas listas, buscamos la primera cadena que hicimos, insertamos el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, esto con el propósito de crear un pequeño agujerito, miren. Un agujerito con 5 cadenas. Luego de que tengamos esto, vamos a realizar 3 cadenas. Estas 3 cadenas me equivalen a mi primer punto alto. Entonces tengo un punto alto, hago una cadenita de separación, enlazo,
Y aquí en el agujerito que tengo, voy a realizar un punto alto. Cuando vaya tejiendo este punto alto, aprovecho y voy ocultando esta colita que tengo. Tejo un punto alto, separo con una cadena, enlazo, vuelvo y tejo otro punto alto, separo con otra cadena y voy a seguir repitiendo este patrón punto alto y cadena hasta completar 12 puntos altos. Y cuando vaya a realizar el último punto alto, el número 12, realizo la cadena de separación y para unirlo, acá como tenemos cuatro cadenas, contamos una, dos y en la tercera cadenita hacemos el punto deslizado. Y esto se debe ver de esta manera. Debemos tener 12 puntos altos. Esta colita, como ya la ocultamos, la podemos cortar para que no nos vaya a estorbar. Ahora, para continuar, tenemos la unión aquí en esta tercera cadenita. Vamos a insertar el crochet en el agujerito de al lado donde tenemos la separación. Hacemos el punto deslizado para recorrernos y quedamos aquí en el centro de este agujerito, miren. Aquí vamos a realizar tres cadenas. Estas tres cadenas me equivalen a mi primer punto alto. Y realizo dentro de ese agujerito dos puntos altos más. Uno y dos. Luego de esos tres puntos altos, porque estas cadenas me equivalen al primer punto alto, hago una cadenita de separación, enlazo y paso en el agujerito siguiente y hago tres puntos altos. Uno, dos y tres. Hago una cadena de separación, enlazo y en el agujerito siguiente vuelvo y repito tres puntos altos. Cadena y voy a repetir este patrón en cada uno de los agujeritos. Separo con una cadena y hago tres puntos altos. Cuando llegamos al último agujerito, hacemos los tres puntos altos que nos corresponden allí. Separamos de igual manera con una cadena y nos vamos a unir en la parte de acá. Bien, uno, dos y en la tercera cadenita hacemos el punto deslizado. Y esta segunda vuelta se debe ver de esta manera. Una vez que tengamos esta parte para hacer la siguiente vuelta, entonces, estando acá mismo, vamos a realizar una, dos, tres, cuatro cadenas en el agujerito que tengo acá en la separación de los tres puntos altos. Voy a realizar un punto bajo, cuatro cadenas y así repito. Y en cada agujerito de la cadena hago un punto bajo seguido de cuatro cadenas y así voy a repetir hasta dar toda esta vuelta. Y cuando estemos finalizando, miren, acá fue donde comenzamos. Vamos a hacer el último punto bajo acá. Hacemos un punto bajo. De esta manera finalizamos esta vuelta. Deberíamos tener 12 aritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, para comenzar la siguiente vuelta, entonces, una vez que tenemos esto listo, vamos a realizar acá tres cadenas. Recordamos que estas tres cadenas me equivalen al primer punto alto. Dentro de este agujerito ya voy a comenzar a pasar de círculo a hacerlo un poquito cuadrado. Entonces, vamos a hacer la primera esquina. Para hacer la primera esquina tenemos un punto alto, hacemos dos puntos altos más. Tengo tres puntos altos, separo con una cadena y allí mismo vuelvo y repito tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera voy a formar la esquina con dos bloques de tres puntos altos. Vuelvo y hago una cadena,
paso y en este agujerito siguiente únicamente voy a hacer un bloque de tres puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena, repito, otro bloque de tres puntos altos en el agujerito siguiente. Una cadena, ya tengo dos bloques, ahora hago otra esquina en la parte de acá. La esquina son dos bloques de tres puntos altos. 1, 2, 3. Hago una cadena y vuelvo y hago tres puntos altos. Y de esta manera voy a repetir hasta dar toda la vuelta. Hago una cadena de separación, en el cuadrito siguiente me corresponde un bloque de tres puntos altos, una cadena, en el cuadro siguiente, en el agujerito siguiente otro bloque de tres puntos altos, una cadena, ya tengo dos bloques, me corresponde una esquina, tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos más allí mismo, cuando finalicemos entonces buscamos cuando finalicemos realizamos la cadena, buscamos y en la tercera cadenita nos deslizamos y esto se debe ver de esta manera. Miren, aquí ya va tomando forma. Ahora lo que vamos a hacer es, recuerden que cada tres puntos tenemos una cadenita de separación, ¿verdad? Miren, cada tres puntos hay un agujerito. Vamos a realizar, estando acá, cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4 y en cada agujerito hacemos un punto bajo. Punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, y así repetimos hasta dar la vuelta. 4 cadenas y un punto bajo. Cuando estemos llegando al final, miren, tenemos acá el último agujerito, hacemos el último punto bajo en la parte de allí y vamos a hacer otra vuelta exactamente igual con 4 cadenas. Entonces, aquí finalizamos el último punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora el punto bajo lo vamos a hacer en el centro de las cadenitas que teníamos con anterioridad. O sea, tenemos 4 cadenas, un punto bajo aquí en el centro, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, y de esta manera vamos a repetir hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Bien chicos, acá comenzamos la segunda vuelta. Cuando finalicemos entonces hacemos únicamente 3 cadenas y nos vamos a unir acá, en este punto bajo que tenemos aquí. Hacemos un punto deslizado, simulamos una cadena y sacamos larguita esta hebra. Cortamos. Ajustamos. Y esto se debe ver de esta manera, miren. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar otro exactamente igual con la misma cantidad de puntos, de vueltas y demás. Entonces, hacemos el otro y continuamos. Y una vez que tengamos los dos listos, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a traer nuestro short, las dos partes, la parte de enfrente y la parte de atrás, y las vamos a colocar de esta manera, miren. Voy a colocar la parte de atrás, esta que es la parte de atrás, esta es mi parte de enfrente. Y esta va a ser la parte que va a quedar por dentro. Sé que esta va a ser la parte que va a quedar por dentro porque yo hice, a mí se me acabó el hilo y acá dejé estos pedacitos para indicarme que es la parte de atrás. De todas maneras, para que ustedes sepan, miren, la parte de enfrente se ven estas ondas de esta manera
Y en la parte de atrás, miren cómo se ve. Entonces, esta es la parte que va a quedar por fuera, o sea, por la parte de afuera del short, que se ve así mejor acabado. Colocamos esa parte hacia atrás, colocamos la parte de adelante, igual de la misma manera, miren las ondas se me ven acá, acá se marca bien la cadenita y la parte de atrás. ¿Y qué vamos a hacer con estos granis? Estos granis van a ser la unión por acá y por acá de este short. Así nos va a dar la amplitud necesaria para colocar las piernas. Entonces, para hacer esta unión, buscamos la especie de puntas que nos va a quedar. Miren, sé que esta es una esquina, aquí está una punta. Entonces yo voy a pegar desde acá hasta acá. Voy a coser así y del otro lado voy a hacer lo mismo. Para hacer esta unión, voy a acercarlos un poquito más. Y bien, chicos, entonces estando acá más cerca, vamos a tomar hebra lo suficientemente larga, por lo menos unos 2 o 3 metros para que no nos vaya a hacer falta. Cortamos en un extremo del hilo, vamos a hacer el nudo deslizado y en el otro extremo vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Teniendo esto listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir el granny al short. Entonces, para unir esto, vamos a utilizar, por ejemplo, la parte de atrás únicamente. Para nosotros unir esto, lo podríamos hacer con el crochet, pero a mí me gusta mucho cómo queda con la agujita. Le da como un mejor acabado. Necesitamos que esto se vea de esta manera. El derecho del short con el derecho del granny. Para lograr que quede derecho con derecho, entonces lo colocamos así y vamos a coser el revés. Bien, recordamos que el granny, una especie de cuadrado, una esquina está acá y la otra esquina está acá. Entonces tenemos que coser esto que quede así. Tomamos nuestra aguja lanera, buscamos, miren. En la mitad de la esquina, esta es la esquina, aquí tengo la mitad de las cadenas, inserto la aguja lanera y busco acá, siempre voy a trabajar en este puntico de aquí, miren, en este de acá. Atravieso el hilo, como ven, lo saqué bastante largo. Cuando llegue al otro extremo que tengo el nudo deslizado, paso la aguja por ahí. Eso es para reforzar este comienzo. Ajusto. Y lo que voy a hacer es simplemente comenzar a coser esto hasta llegar hasta esta otra esquina. Miren, aquí tengo la esquina y me voy a asegurar de atrapar cadenita por cadenita en la parte de acá del short. Entonces, esto queda de esta manera. Miren cómo queda de prolija la unión. Se ve bien bonito. Cuando estemos acá, ajustamos bien. Sacamos nuestra aguja lanera. La vamos a sacar completamente. Vamos a seguir trabajando con esta hebra de hilo. Buscamos nuestro crochet. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, estamos acá, ¿bien? Buscamos este puntito que está acá, traemos el hilo, hacemos
una cadena, una especie de punto bajo, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recorrernos hasta llegar hasta esta esquina. Para recorrernos realizamos igual cuatro cadenas, nos unimos aquí en la mitad de este agujerito, un punto bajo, cuatro cadenas, un punto bajo y así seguimos hasta llegar a la otra esquina. Y la otra esquina es este punto que está acá. Como es este punto que está acá, hacemos un punto deslizado, sacamos esta hebra completamente, volvemos y enhebramos la aguja lanera y vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer acá, pero uniéndolo con la parte delantera. Entonces, yo estoy aquí arriba. Necesito unirlo a la parte del short. Verifico mi derecho del short. Recuerdan que el derecho es el que se le ve las cadenitas así. Entonces, yo necesito que esto vaya a quedar de esta manera. Para que quede así, necesito seguir tejiendo esto por el revés. Lo volteo. Volteo el granny y lo voy a pegar aquí. Espero que me estén entendiendo. Y voy a unir mi granny así. Voy a hacer lo mismo ahora hacia abajo. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, miren, la unión se ve de esta manera. Me parece que se ve súper lindo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a poner este nuestro granny teniendo cuidado de posicionar todo como debería de ser. Bien, entonces yo voy a continuar y nos vemos en un ratito. Y bien, chicos, una vez que finalicemos ambas partes, miren cómo ya va tomando forma nuestro short. Yo de momento voy a dejar este video hasta acá. Ya tenemos prácticamente más de la mitad de este short listo. Nos vemos en el próximo video y finalizamos los laterales, que es de donde vamos a sacar la unión para podernos sujetar este short. Y de una vez finalizamos la parte de abajo. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!